En esta ocasión nos encontramos con el Moto X 2014 de segunda generación. Para este caso tenemos a Android 6.0 Marshmallow, como podemos ver. Y su clásico juego, que ahora tiene un contador. Nunca he llegado a pasar este juego de Android, ni en Lollipop, ni al parecer en Marshmallow. El gran cambio en 6.0 que fue anunciado por Google fue lo que es el tema de seguridad, lo que son aplicaciones. Como podemos ver, cuando entramos, hay que suponer a Asphalt 8, te da la opción de permisos. Y acá tienes para activar, desactivar los permisos. Otro gran cambio que ha sufrido es en cuanto a compartir internet. Que al momento de configurar tu zona Wi-Fi, te da la opción de colocar la banda 2,4, que era la clásica, y ahora también 5 Hz. Gigahertz, perdón. Después de eso, en cuanto a si te diriges a almacenamiento USB, entras al almacenamiento interno, te da la opción de un explorador nativo. Ya no tienes que instalar una aplicación de tercero. Y cuando conectas un USB por OTG, también te aparece el mismo explorador. Después de eso, en cuanto a batería, tenemos acá opciones. Optimizar batería y ahorro de batería. En este caso te da las optimizadas como no optimizadas, todas las aplicaciones, el tiempo de uso, si la quieres detener o no. En cuanto a memoria RAM, acá podemos ver el tiempo de uso, 3 horas, 6 horas, un día, todo el tiempo, lo puedes igual de la misma forma detener. Libre tenemos 566 megabytes. Porque están bastantes aplicaciones abiertas, corriendo en segundo plano. Bueno, usuarios, para colocar usuarios, tu ubicación, tu seguridad, Smart Lock, todos los cambios de la gran G. En este caso está con una versión mejorada, 6.0, por Motorola, que sabemos que les gusta usar Android nativo. En cuanto a la cámara, corre normal, incluso enfoca más rápido. Este es un widget de Droid Turbo 2. Y el resto, bueno, en cuanto a fluidez, va mejor su multitasking. Puedes tener varias aplicaciones abiertas, ya que los 600 megabytes van de sobra. En cuanto a subir o bajar el volumen, tenemos acá, ya no es tan solo una opción general, ahora puedes subir o bajar el volumen tanto de multimedia, alarmas y el sistema. Esos serían los cambios principales y a grandes rasgos del 6.0 en el caso de Motorola Moto X 2014.